Es Mauricia, la burgalesa de 64 años, que hace un mes dio a luz a mellizos. Hoy ha acudido al juzgado porque está dispuesta a recuperar la custodia de su primera hija, una niña de 6 años. Hemos hablado con ella sobre la polémica que ha suscitado su caso. La edad no le preocupa, sus hijos, dice, son un regalo. No lo critico porque piensen que soy muy mayor o que no esté capacitada para tener un niño como una joven. Mire, de, las, de la cesárea me he recuperado rápido. Es cierto que soy mayor, pues sí, pero, pero es que no es menos cierto y más importante todavía que ha sido posible. Buenas noches, ya son cinco socios más uno. La macroregión del suroeste europeo vuelve a crecer y coge impulso tras el impasse de la crisis. Castilla y León que preside, Galicia, Asturias y las regiones norte y centro de Portugal han dado hoy la bienvenida a Cantabria. Unidos defienden los intereses de 13 millones de habitantes, una voz más fuerte ante Europa para acceder a ayudas y para promover políticas que superen desequilibrios territoriales y demográficos. La diversidad territorial debe concebirse siempre como fortaleza, nunca como barrera. No voy a declarar y tampoco voy a contestar ninguna pregunta de acusación ni de detalle. Se ha negado a declarar. El presunto asesino de la peregrina Denise Picatiem no está, según su abogado, en condiciones psicológicas de hacerlo. El jurado se ha quedado sin conocer su versión, la pieza central de esta segunda jornada del juicio. La vista se suspende hasta el miércoles. La OCDE ha dado una palmada en el hombro del gobierno por cómo ha gestionado la crisis, dice que las reformas han funcionado, pero inmediatamente le ha puesto nuevos deberes. La organización mejora las previsiones de crecimiento para España este año, pero alerta de que la pobreza, incluida la infantil, ha crecido por la falta de calidad en el empleo. Pese a ello, en sus propuestas incluye subir el IVA y los impuestos a los carburantes. Gracias. Falta un mes, pero los tambores de nuestra Semana Santa resuenan ya en Madrid. A estas horas se presenta este spot 10 días para emocionarte. La Consejería de Cultura y las juntas de cofradía se vuelcan en Madrid por ser el principal emisor de visitantes a nuestra comunidad. El vídeo se ha proyectado ante agentes de viaje y prensa especializada. El tiempo seguirá mejorando mañana y sobre todo notaremos ya menos viento. También disfrutaremos de una jornada soleada, aunque a primeras horas el cielo estará aún nuboso en puntos del sistema central. Las temperaturas van a subir en el norte y al este de la comunidad y se van a mantener en el resto. Seis territorios, 13 millones de personas que los habitan, problemas compartidos y una sola voz para ser escuchados. En Europa. Esa es a grandes rasgos la filosofía que acompaña a la macroregión de las regiones del suroeste de Europa desde que nació hace ya siete años. Entre medias, la crisis ha frenado mucho de su, muchos de sus planes, pero hoy en Vigo, ampliada tras la incorporación de Cantabria, ha tomado nuevos bríos. Cantabria ya es una más en la macroregión del suroeste de Europa y con ella son seis los territorios que trabajan juntos por conseguir objetivos comunes para todos sus ciudadanos. Como ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, esto es un ejemplo de que en estos momentos lo inteligente es eliminar barreras y sumar esfuerzos. Juntos intentarán, por ejemplo, actuar como grupo de presión de cara a las políticas europeas que se han de implantar a partir de 2020. 190.000 kilómetros cuadrados y 13 millones de habitantes, la macroregión del suroeste europeo sigue creciendo. Reforzar la macroregión RESOE es también apostar por más Europa, cuando esta vive, coincidiendo con el 60 aniversario de los Tratados de Roma, uno de sus momentos más complicados y de mayor incertidumbre. Porque es más inteligente sumar que dividir para hacer frente a problemas que preocupan, el que más lo ha hecho este martes en Vigo, el de la despoblación. El declive demográfico constituye la mayor amenaza a la que deben hacer frente nuestros territorios para mantener nuestro modelo de bienestar. ¿Qué vamos a hacer con las zonas rurales de este país y de Europa, pero sobre todo de España? El envejecimiento de la población va a ser dramático. Herrera Feijóo Revilla y Fernández han coincidido en reclamar a Europa que conceda atención a un envejecimiento que ha venido para quedarse y que no se va a resolver ni de manera inmediata ni total, y el mantenimiento de la población pasa por oportunidades como las que ofrece un potente corredor atlántico. Esta obra angular solo tendrá pleno sentido si va acompañada del desarrollo de infraestructuras previsto en el noroeste de la península. Convertir el corredor atlántico en un corredor más abierto y esto trae impactos de innovación en la economía local. Además de la demografía y el corredor, la competitividad industrial, el turismo o la investigación y excelencia en la educación superior siguen siendo ambiciosos ejes de esta alianza atlántica que huye de discursos identitarios pero que reivindica que está aquí. Castilla y León ya colabora, comparte con Asturias y Cantabria la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa. Hoy, además, se ha celebrado la primera reunión con la presencia de los tres consejeros de área. En esta sesión se ha avanzado que el presupuesto de este año será de 6 millones de euros. Estos fondos se van a destinar a acciones como la prevención de incendios, la recogida de basura o la conservación de pistas y caminos. De previsiones de crecimiento habló la semana pasada, lo recordarán probablemente, la consejera de Economía y Hacienda, y hoy en la misma línea lo ha hecho el Colegio de Economistas de Castilla y León. Este organismo externo coincide con la Junta en que el PIB de la comunidad va a seguir creciendo este año, aunque decelera su ritmo. La confianza de los empresarios, dicen, también se ha recuperado. Castilla y León continúan la senda del crecimiento, sin embargo, el Producto Interior Bruto se revisará a la baja este año. No es malo, porque no se puede seguir creciendo constantemente. Se tiene que crecer, asentar el crecimiento y volver a crecer. Se prevé una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, aunque desde el Colegio de Economistas no creen que eso implique más recortes. En el 2017 no. No, porque además Draghi yo creo que va a subir los intereses pero de una forma eh, importante, va a ser muy cauteloso en la subida de intereses. Y a pesar de que estamos más expuestos al Brexit que al proteccionismo de Trump, las exportaciones de nuestra comunidad no están en peligro. El Reino Unido ha perdido mucha competitividad en sus productos, ha comprado más fuera que ha fabricado. Y hemos hay una serie de productos que nosotros eh, realmente, los productos que exportamos de Castilla y León son productos de alto standing. El punto débil de la economía de Castilla y León sigue siendo el mercado laboral, demasiado trabajo temporal que impide que aumente el consumo. Y hoy también ha hablado la OCDE a través de su informe para 2017. Y lo cierto es que deja titulares en más de un sentido. En primer lugar, felicita al Gobierno porque sus reformas han funcionado, pero inmediatamente le recomienda seguir reformando las reformas, incluida una subida de impuestos y abaratar los despidos. En el mismo informe también alerta a España de que la poca calidad de empleo ha aumentado la pobreza. La OCDE mejora las previsiones económicas de España. La economía crecerá un 2,5% y la tasa de paro bajará al 17,5%. En ambos casos, dos décimas mejor de lo previsto. Para el organismo, España es la prueba de que las reformas funcionan. Hay que darle una palmada en la espalda al ministro, eh, pero que luego... Pero por... Unos segundos que no se lo vaya a creer mucho. Pero las reformas deben seguir. En política fiscal cree que los impuestos se orientan demasiado al empleo y hay otros por retocar. Recomendamos mantener una gestión pre presupuestaria prudente en el documento, en el informe, que combine un mayor peso de los impuestos medioambientales y al consumo con una menor carga de los impuestos al empleo. Preocupa el mercado laboral, baja el paro, pero aumentan los parados de larga duración, la desigualdad y la pobreza. Tenemos que hacerle frente a la pobreza y para eso se necesitan algunas... Eh, Políticas públicas. El paro es la principal fuente de la desigualdad y de la pobreza en, 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 en España. Tiene que ser, ¿eh? sin duda, el principal objetivo. La OCDE también cree necesario mejorar la formación profesional, aparatar el despido de trabajadores indefinidos y seguir reformando las administraciones públicas. La OCDE también aconseja a España que cambie su sistema de pensiones para que siga siendo sostenible, un asunto este que ha centrado el debate en el Congreso. El Pleno ha acordado pedir al Gobierno que derogue la última reforma de las pensiones y que esta prestación se incremente al mismo ritmo que lo hagan los precios. El PSOE pide derogar la última reforma de las pensiones y que éstas se revaloricen según el IPC. Los beneficiarios de las pensiones están más expuestos que el resto de la población a los caprichos de la inflación. La proposición no de ley ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, menos el PP y Ciudadanos, que difieren en la forma y el lugar. No hay tiempo en el Pacto de Toledo para hablar de ese posible factor de sostenibilidad. Esto no se debe hacer con parches, que esto. Eh, requiere reformas, requiere acuerdos. El Pleno también ha aprobado abordar una reforma del reglamento para controlar más a los lobbies. Un registro de grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades. Ha contado con el respaldo de todo el hemiciclo, con la excepción de Unidos Podemos, que se ha abstenido. Se deja fuera del registro precisamente a los bufetes de abogados, las agencias de comunicación y a las grandes empresas especializadas en lobby. La formación morada argumenta que el texto solo recoge un código de conducta no vinculante para los lobbies, sin sanciones por incumplimientos. La provincia de León cerró 2016 con la creación de 6.000 empleos. El Gobierno regional espera seguir manteniendo ese ritmo. Se confía sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en que crezcan y que creen con ello empleo. De todo esto se ha hablado en este Consejo de Dirección Abierto que el equipo de la Consejería de Empleo ha celebrado hoy en León y en el que han participado instituciones y asociaciones leonesas. Todavía tenemos más paro y menos nivel de empleo que el que tuvimos cuando inició la crisis. Y por tanto, hay mucho por recorrer, porque podríamos hacer un balance diciendo que hemos recuperado algo más de la mitad del empleo que se perdió durante la crisis, pero nos queda por recuperar la otra mitad para volver a esos datos. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo, es un esfuerzo colectivo de todos. Los copropietarios del Gorriaga han sido destituidos. Se lo hemos adelantado esta mañana y a esa inesperada medida le ha seguido una reunión de los trabajadores en Asamblea Informativa. Ellos desconocen por el momento los motivos exactos de esta destitución, pero el socio mayoritario de la fábrica se ha comprometido a ponerse al día con las dos nóminas que les adeuda. El director general de Industria Agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, Jorge Morro, espera que el cambio de timón ayude a crecer a la galletera. El PSOE de Castilla y León pedirá que la delegada regional de la Agencia Tributaria comparezca en el Congreso de los Diputados. Los socialistas quieren que aclare si no se hizo caso a un inspector que reclamaba investigar a empresas de la conocida como trama eólica. Y, mientras tanto, en las Cortes, la comisión de investigación sobre este asunto sigue bloqueada y los grupos de la oposición piden que intervenga la presidenta de la Cámara, Silvia Clemente. El nombre de esta comunidad autónoma no puede estar mancillado ni manchado por una trama de corrupción tan inmensa en torno a algo tan importante como son las energías renovables y desde luego los socialistas lo que no vamos a consentir en ningún momento es que el Partido Popular quiera poner una alfombra más sobre las alfombras que están tapando la corrupción. Salió del anonimato hace justo un mes. Mauricia Ibáñez, burgalesa de 64 años, se convertía en madre de mellizos. Dada la edad de Mauricia, el caso se vio rodeado rápidamente por la polémica, más aún al trascender que Mauricia tenía otra hija de 6 años, de la que le fue retirada la custodia en su día por desamparo. Pues bien, hoy Mauricia ha acudido a la Audiencia Provincial de Burgos para recuperar la tutela de esa niña que vive con unos familiares en Canadá. Ha presentado un recurso de apelación porque quiere conseguir el retorno a España de su otra hija de seis años, una niña que vive en Canadá en régimen de acogimiento familiar con unos primos maternos. En la vista que se ha celebrado a puerta cerrada por tratarse de una menor, Mauricia ha pedido que se cumpla la resolución judicial de 2015 que anulaba ese acogimiento familiar. Más, yo, yo lo que pido es nada más lo que creo que está en, en el orden del día de un Estado de Derecho, que se cumplan las resoluciones judiciales y hasta si somos capaces. De cumplirlas y si no somos capaces de cumplirlas, pues, pues no se cumplirán y entonces que se justifique quien lo tenga que justificar nada más. Mauricia reivindica su derecho a ser madre y a estar junto a sus hijos, aunque los servicios sociales siguen estudiando la situación de los gemelos. Pues no lo temo, pero pueden hacerlo. A la espera de la decisión judicial, ha recibido el apoyo de otras mujeres a la salida de la audiencia de Burgos. Y hoy también, en el mismo hospital burgalés en el que dio a luz el 14 de febrero, hemos hablado con Mauricia de toda la controversia que ha despertado su embarazo y de si tiene miedo al futuro que les espera a sus bebés. Frente a quienes la juzgan, Mauricia defiende su derecho a ser madre, aunque sea mayor, y nos relata cómo durante un año y medio estuvo viajando a Estados Unidos para someterse a este último tratamiento de fertilidad. ...es el momento del parto... ...Mauricia da a luz a dos gemelos... ...en el Hospital Privado Recoletas de Burgos... ...tiene 64 años. No, y no, no critico porque piensen que soy muy mayor... ...o que no esté capacitada para tener un niño como una joven... ...mire de las, de la cesárea me he recuperado rápido. Porque ya ha pasado un mes... ...y esta sexagenaria pasea con sus dos hijos por este hospital... ...una experiencia que quería repetir... ...después de ser madre a los 58 años. Buscando clínicas a miles de kilómetros donde no hubiera límite de edad. ¿Fue en Nueva York? Pues en Nueva York. Una fecundación que ha sido muy cuestionada. Es cierto que soy mayor, pues sí, pero, pero es que no es menos cierto y más importante todavía que ha sido posible. A pesar de la polémica, ella se siente feliz al poder abrazar a sus dos hijos. Todas las expectativas se han devenido en nada en cuestión de segundos. Miguel Ángel Muñoz, el único acusado del asesinato de la peregrina norteamericana Denise Picatiem, se ha negado hoy a declarar. Su silencio ha marcado esta segunda jornada del juicio. La acusación particular cree que puede ser un cambio de estrategia. La defensa sostiene que su cliente no está en condiciones de afrontar un interrogatorio. Estado de nervio, su estrategia. La no declaración hoy de Miguel Ángel Muñoz ha trastocado los planes de una jornada en la que se esperaba con expectación su declaración. Al final solo hemos conocido las calificaciones previas en las que Fiscalía y Acusación insisten en considerarle culpable y piden un total de 25 años para él, mientras que su defensa pide la libre absolución. El acusado del crimen de la peregrina de confesó durante la investigación y luego se retractó. De ahí la expectación por saber qué diría ahora, pero cambió de idea durante la mañana. No voy a declarar y tampoco voy a contestar ninguna pregunta de acusación ni de mi letrado. Dice su abogado que no estaba en condiciones de declarar, que el lunes le habían llevado a los juzgados a las 7 de la mañana y estuvo hasta las 4 de la tarde sin comer ni tomar un café, que le han robado en su celda y que se sienta acosado. La acusación, en cambio, habla de estrategia. Todo eso a él, dentro de la patología psiquiátrica que tiene, pues le va produciendo unas descompensaciones importantes y unas crisis eh, importantes. Yo tenía intención de que declarase, pero sinceramente lo digo. Yo creo que no sirve de mucho. Puede ser una estrategia de la defensa. Sí, sí. Y es que además, si hubiera declarado, puede pasar de todo, incluso podría haber reconocido los hechos también ahí, se hubiera derrumbado, como ya ocurrió. Eh, se hubiera contradicho porque es muy difícil mantener una declaración un poco coherente con todo lo que hay. La primera parte de la jornada había recogido las calificaciones previas en las que fiscalía y acusación se reafirman en la culpabilidad del acusado. Se apoyan en su confesión tras ser detenido y la fiscal niega que haya trastorno. Dice que mató a Denise por maldad. La defensa asegura que no hay pruebas y que se inventó la confesión para terminar con el acoso policial. Pide su libre absolución frente a los 20 años por asesinato y 5 por robo con violencia de la fiscalía. Las víctimas del accidente del Albia ven como un gran paso la imputación del exdirector de seguridad de Adif. Sin embargo, creen que el juez debería investigar a más altos cargos por su posible responsabilidad en ese siniestro en el que murieron 81 personas. Para las víctimas del accidente de Angrois, la imputación del exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte. Es un gran paso para poder averiguar qué provocó el accidente en el que murieron 81 personas, 11 de ellas de Castilla y León. Tomó decisiones eh, que han llevado al accidente, pero varias, no solo por la que se le imputa. hay es que hay otras decisiones por las que no se le ha imputado todavía. Cortavitarte ya fue imputado en dos ocasiones, pero no había llegado a declarar. Con él ya son dos los investigados por este siniestro, el exdirector de seguridad y el maquinista Francisco Garzón, a quien se achaca un aciago fallo humano. Para las víctimas no es suficiente. Posiblemente no lleguemos a saber nunca toda la gente que ha estado implicada o no se imputará a esa gente, no se investigará. En este tiempo han intentado que se abra también una investigación política. Ya hubo una subcomisión en el Congreso, pero quieren que se cree otra comisión. Hay comisiones de investigación continuamente en el, en el Parlamento y en el Congreso, y, y a nosotros se nos está negando. PP y PSOE lo han vetado en el Pleno, a pesar de que varias instituciones como las Cortes de Castilla y León o la Asamblea de Madrid han pedido que la Cámara Baja investigue el siniestro. Enfado en las nuevas generaciones del Partido Popular de León, de Palencia y de Segovia por las condiciones que se les exigen para poder votar a su presidente autonómico en el proceso de primarias. En estas agrupaciones provinciales ellos no pagan cuota por pertenecer al PP, pero si quieren votar el viernes sí tendrán que desembolsar la correspondiente a este año. Eso sí, desde el comité organizador se les ha ampliado el plazo para que puedan hacer este abono. Yo estoy hoy en la universidad, entiendo que mucha gente tiene clase por la mañana. Eh, yo acababa de hablar ahora con un chaval y va a tener que ir en el recreo a poder ir al banco corriendo para poder pagar. Es decir, eh, esto se ha hecho de una forma un tanto eh, mal organizada. Lo que no se puede hacer es plantearse esas cosas cuando hay dos candidaturas. Cuando hay solo una no hay problema, pero cuando hay dos sí es un poco chocante, ¿no? pues el candidato Antonio Silvano ya ha seguido con la campaña y cree que es importante hacer un plus de esfuerzo para que los jóvenes del partido puedan trasladar su voluntad, pero que las reglas de juego las marca el comité organizador que tiene todo su respeto. Este es uno de los mensajes que ha lanzado esta tarde en su visita a Segovia. Respeto absoluto, dice Silván, a las declaraciones del presidente del PP de Segovia a favor de Fernández Mañueco. No he pedido explicaciones a Francisco Vázquez, quien por cierto le ha acompañado en este acto. Silván recuerda que es un afiliado que se dirige a todos sus compañeros. El afiliado de Segovia eh, es suficientemente libre para. o totalmente libre para depositar en la urna el día 17 el voto en favor de la persona o del proyecto eh, que él considere. Un partido con más calle y menos despacho, generador de ideas y proyectos, no solo sostenedor de gobiernos. Un PP de Castilla y León propone Silván que escuche dentro y fuera, más abierto y participativo. Este es mi planteamiento, dice el candidato con mano tendida ahora y hasta más allá del último momento a su rival. En el proyecto de Antonio Silván no sobra nadie, sino todo lo contrario, en positivo. Todos son necesarios, todos son necesarios antes del 1 de abril y después del 1 de abril, cada uno con sus responsabilidades. Se presenta la presidencia regional de los Populares, reitera Silván, porque lo tiene muy claro, conocimiento del territorio y de la organización política más importante de España, el Partido Popular. También en Segovia y también acompañado por miembros de la Ejecutiva Provincial, el otro candidato, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido el apoyo de los afiliados para convertirse en presidente del PP de Castilla y León. El hoy secretario autonómico del partido presenta como aval su juventud con el aval de su familia y de los afiliados que le han mostrado ya su apoyo en las nueve provincias. Así dice afrontar estas primarias Alfonso Fernández Mañueco, quien además se presenta como un candidato joven. Y esa juventud tengo que ponerla en valor, sin duda alguna, de la ilusión, el coraje y la fuerza que se necesita para afrontar el futuro. Nuevos tiempos, nuevos retos. Mañueco dice que quiere más y mejor partido, una firme apuesta por los militantes, concejales y alcaldes, por el municipalismo y la autonomía municipal, y por el equilibrio entre el partido y las instituciones, equilibrio también entre las nueve provincias de la comunidad para avanzar todas en la misma dirección, y coordinación interna en el seno del PP. La coordinación entre la dirección regional con las nueve direcciones provinciales es imprescindible. Y no solo las direcciones provinciales, sino también eh, las distintas juntas locales que puedan existir. Y por otro lado, con la dirección nacional del partido. Antonio Silván y yo somos amigos, dice Fernández Mañueco, que no quiere establecer comparaciones entre ambos proyectos. Al tiempo que agradece que la dirección del PP de Segovia le haya mostrado públicamente su apoyo. El candidato de los republicanos a la presidencia de Francia, François Fillon, ha sido imputado de forma formal por cometer presuntamente un delito de desvío de fondos públicos y otro de apropiación indebida. La justicia trata de determinar si pagó con dinero público cientos de miles de euros a su mujer por un trabajo de asistente parlamentaria que supuestamente no llegó a ejercer. Además, la Fiscalía ha abierto una investigación a su oponente en la carrera por la presidencia, Emmanuel Macron, por supuesto favoritismo en una velada que organizó con empresarios en Las Vegas cuando era ministro de Economía. Prohibir el uso del velo islámico en las empresas no es discriminación. Lo ha dictaminado esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Consideran que si la medida tiene que ver con la neutralidad religiosa, política o filosófica, es legal. Eso sí, estas normas tienen que ser claras y ser iguales para todos los empleados. La sentencia se ha producido porque el Tribunal de Casación Belga hizo una consulta sobre un caso concreto de una mujer musulmana fue despedida al anunciar que iría a su puesto de trabajo con el velo islámico. Este eurodiputado polaco ha sido castigado con la máxima sanción prevista por el Parlamento Europeo. Estará un mes sin cobrar dietas, o lo que es lo mismo, dejará de ingresar unos 9.000 euros por justificar la brecha salarial entre hombres y mujeres por inferioridad femenina. Las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes, dijo Mike. La bellisoletana Iracha García fue la encargada de contestarle y su enfrentamiento ha copado durante días los medios y la Sociales. Y sobre el asunto del velo al que nos referíamos antes, el arzobispo de Valladolid ha defendido que se debe respetar la libertad religiosa porque es un derecho fundamental. Y lo ha hecho como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Los obispos españoles han reiterado su confianza en el abulense. Ha recibido 52 de los 78 apoyos posibles. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, repite con mayoría absoluta como presidente de la Conferencia Episcopal por segundo trienio consecutivo. Estoy a disposición de la Conferencia Episcopal como conjunto, también de los obispos y, en la medida en que quepa, de la Iglesia en España. 52 obispos han confiado en el eclesiástico abulense y 45 en el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, como vicepresidente. Un tándem que ya funcionó entre 2005 y 2008 y que para Blázquez no significa retroceder. El que los obispos hayan de nuevo confiado la responsabilidad como presidente y vicepresidente a quienes ya hace algunos años desarrollaron esta tarea no significa vuelta atrás. Sencillamente es una segunda vez. Afronta su mandato con el ánimo de promover el cambio que defiende el Papa Francisco y apostando por una iglesia en la que él ejerza como moderador. Que todos actúen con libertad, que haya espacio para que las diversas voces sean pronunciadas y sean escuchadas. Ricardo Blázquez de Villanueva del Campillo ha sido obispo de Palencia y de Bilbao y desde 2010 está al frente de la Archidiócesis de Valladolid. En un mes presentará su renuncia por jubilación. Dependerá del Papa Francisco si Blázquez cumplió o no su mandato. El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba los delitos de maltrato en varias sesiones de exorcismo a una joven cuando era menor de edad. Inicialmente, la denunciante acusaba a una profesora de religión, un catequista, un sacerdote y a sus propios padres. Pero en medio del proceso, cambió su versión. Un informe médico forense dictaminó que la joven cambió de opinión de forma voluntaria y la jueza ha concluido que no existen indicios de criminalidad. El Hospital de León ha cerrado la planta número 12, la misma que se había abierto el mes de enero pasado para hacer frente al elevado número de hospitalizaciones por la epidemia de gripe. Se trata de un espacio que está habitualmente sin uso y que se pone en servicio solo en situaciones excepcionales, cuando los ingresos superan la capacidad del resto de plantas. Los sindicatos denuncian que se produzca el cierre cuando hay camas cruzadas en varios servicios. El hospital del Bierzo ha abierto una investigación tras localizar un feto en el interior de un sanitario al que se intentó reanimar sin éxito. El centro asistencial asegura que se han seguido todos los protocolos y ahora será la autopsia la que determine si el feto que pesaba unos dos kilos nació muerto o falleció por asfixia. La madre es supuestamente una mujer de unos 30 años con una discapacidad del 60% que acudió a urgencias por un dolor abdominal acompañada de su madre. Ambas negaron hasta en dos ocasiones la posibilidad de un embarazo. El jefe de guardia se puso en contacto telefónico con la médico forense y el juez de guardia para dar traslado de esta situación. Y un anciano de 85 años ha fallecido hoy en Valladolid por intoxicación de monóxido de carbono. Es una noticia que acabamos de conocer y no es el único suceso de esta naturaleza que hoy ha trascendido. En Burgos, un varón y una mujer han sufrido una intoxicación también por monóxido de carbono en la calle San Julián. Una llamada al 112 alertaba de la caída de una persona en su domicilio. Los sanitarios comprobaron en la vivienda que estaba activado el detector de gases. Presuntamente la intoxicación se produjo por la mala combustión de una estufa de gas. Las dos personas fueron trasladadas al hospital. En Alicante y en otras partes del levante español se las vieron ayer con la lluvia y hoy enumeran sus consecuencias. Los desperfectos se notan sobre todo en el litoral y en zonas urbanas. También se han cortado carreteras y decenas de garajes y parkings han quedado, como están viendo, totalmente inundados. Se recogieron 60 litros por metro cuadrado. El temporal está azotando ahora la zona oriental de Andalucía. No es pregunta de examen, pero podría serlo. ¿Recuerdan el número pi? Lo estudiamos para calcular la longitud de la circunferencia. Los matemáticos dedican este 14 de marzo a este número infinito del que se conocen 12 billones, con B de decimales. Pi está presente en archivos digitales, en ingeniería y hasta en un corto de cine nominado a los Goya hace tres años. Mm. Por el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice: Te quiero pi. ¿Cómo que te quiero Pi? Te ¿Pi? quiero infinito. Es lo que su novio le quiere decir, porque Pi es este número 314 y un sinfín de decimales. Con él se ponen a prueba a los ordenadores. Para testar la rapidez de cálculo de algunos ordenadores, ¿cuántas cifras de Pi son capaces de calcular en un segundo? Si nos llega una foto o una nota de audio al WhatsApp, detrás está Pi. Lo enviamos utilizando esta fórmula matemática que incluye a este número. La transformada de Fourier, que parece una cosa así como muy técnica, pero que está por dentro de eh, algoritmos de compresión para crear, por ejemplo, eh, ficheros MP3 o ficheros JPG. Con Pi podemos medir cualquier círculo que nos rodea, hasta el más pequeño que podamos imaginar. Con un par de cientos de cifras decimales, eh, nos está dando la precisión de la longitud de la circunferencia eh, hasta el nivel del átomo. Para los ingenieros estas fórmulas son imprescindibles y Pi forma parte de ellas. Aparece en todas partes, ya digo, en electricidad, en electrónica, en fluidos. Pi es más que una letra griega, es un número que traspasa los libros de matemáticas. Pues en este día de PI, la Junta de Castilla y León ha presentado hace tan solo unos minutos la Semana Santa de Castilla y León 2017 en Madrid, que es el mercado prioritario de turistas para estas fechas. Diez días en los que la comunidad se va a apoyar en el interés que despiertan las procesiones de nuestros pueblos y ciudades para potenciar también el turismo en todas sus facetas. La Junta de Castilla y León invita a los madrileños a visitar Castilla y León durante la Semana Santa del 6 al 15 de abril, 10 días, para emocionarse. Y es que el año pasado los turistas madrileños superaron el millón y medio. Con sus ocho declaraciones de interés turístico internacional, cinco nacionales y diez regionales, la Semana Santa de Castilla y León es líder. Según García Cirac, uno de los eventos turísticos, culturales y patrimoniales más importantes de la comunidad, que promocionarán a través de los medios tradicionales y también de las nuevas Tecnologías. Oscar Campillo, director de comunicación del Grupo Pocento, ha sido el pregonero de esta Semana Santa. Voy de vez en cuando a la procesión del Encuentro de León, que es el Viernes Santo a primera hora de la mañana y al torno a las 8, 8 y media, se produce el encuentro en la Plaza Mayor. Que es uno de los momentos más emocionantes que yo recuerdo haber presenciado nunca. Una semana viva, una semana santa cargada de experiencias, una semana santa que va a llegar al corazón de todos aquellos que nos visiten. Y otra noticia que se está produciendo ahora mismo en Medina, del campo en Valladolid. La actriz Ingrid García Johnson acaba de recibir el Roel. El Festival de Cine la reconoce con este premio como actriz del siglo XXI. Es la intérprete más joven en recibir este reconocimiento. Tiene solo 25 años y 13 películas, 12 cortos y dos series en su haber. Empezó en el cine doblando a Cameron díaz A eso me dediqué durante tres meses a ver qué hacía ella y a copiarla. Le gustó y se armó de valor para decirle a sus padres que dejaba arquitectura para ser actriz. Fue casi como salir del armario y eh, ahora me dicen que qué poco salgo en las películas que hago. Lleva 13 con su papel en Hermosa Juventud se dio a conocer en Cannes y la nominaron al Goya como actriz revelación. Aún se acuerda de los nervios de ese día. No fui capaz de comer en todo el día. Dice que es una actriz cabezota que se siente cómoda en el drama. Intento que las mujeres a las que represento sean mujeres de verdad e intento no engañar a nadie con lo que hago. Y procuro que mis trabajos sean lo más sinceros posibles. A sus 25 años, esta noruega con acento andaluz recoge en Medina del Campo el Roel, que la reconoce como actriz del siglo XXI. Villadiego acogió ayer la presentación del disco libro Los tambores hablan, un proyecto impulsado por la ONG SET en el que intervienen 21 artistas de renombre y donde muestran a través de 11 canciones la cara más positiva de África. Todo lo recaudado irá destinado a los proyectos que la ONG tiene en ese continente. Nos vamos y vamos a dejar que los tambores hablen esta mañana. A través de la música, 21 artistas nos muestran el alma de ese continente. La ONG, Solidaridad, Educación y Desarrollo, lleva trabajando allí desde hace más de 25 años. Sí que existe una África que además nos puede mostrar muchísimos valores como en este caso de bueno, en cuanto a la filosofía que yo creo que se nos olvida un poquito a nosotros, ¿no? Sobre el tiempo, las costumbres, los refranes. Valor también para el resto de artistas que no faltaron a esta cita musical. Fui a Ghana a conocer los proyectos que llevan a cabo los de la ONG y el poder poner música a las letras de Aureliano de uno de los hermanos maristas pues bueno, es una de esas cositas que te enriquecen en la vida. Conocer África, el pueblo de Ghana y cantar el tema Hermano de sangre a pasión Vega le ha cambiado la vida. Hemos visto orfanatos, hemos visto pozos en, en aldeas, hemos... hospitales que se han construido con, con, con estas colaboraciones, ¿no? Al voluntariado y es una maravilla que haya gente tan buena echando un cable allí. La verdad que ha sido volver a tener fe en el ser humano. Fran Fernández, Julián Maeso, Diego Galad quisieron también acompañar a los responsables de la ONG de este proyecto. Todo lo recaudado con la venta del disco libro irá destinado a los 13 países en los que actualmente la ONG Sed está desarrollando algún proyecto.